Iniciamos con información. El nuevo alcalde electo del Cantón Chambo dio a conocer sobre el proceso de transición, donde pedirá la auditoría del personal. A continuación, el siguiente detalle. El nuevo alcalde de Chambo en la provincia de Chimborazo, Rodrigo Pazmiño, ha procedido a revisar las ordenanzas y posteriormente realizará las respectivas reformas a la misma. Sí, el día viernes hemos recibido ya las credenciales por parte del Consejo Nacional Electoral. Y prácticamente nos está dando ya la carta de habilitación para ejercer nuestra dignidad de alcalde aquí en el Cantón Chambo. Estamos ya trabajando durante un mes y medio en las reformas a la parte legal que ofrecí como primera parte de mi plan de trabajo. Hemos revisado ya 23 ordenanzas de las 27 que hay. En estos días estamos cumpliendo para que la primera semana será entregada a las diferentes comisiones del Consejo para que hagan la revisión y sobre todo ya las respectivas enmiendas y seguir trabajando ya en consejo para seguirles aprobando y reformando. A partir del 5 de mayo, los nuevos directores trabajarán en la entrega-recepción de la respectiva información. No dudó en pedir la auditoría de personal y la reducción del gasto corriente. Además del presupuesto de prorrogado del año 2013, hemos enviado una documentación nuevamente para que se deje ingresar ya a los nuevos directores y jefes para que estos asuman ya la entrega de esa información. Esperemos de que nos dé el visto bueno, porque yo inclusive le sugerí fechas a partir del 5 de mayo para que nuestros directores entren en conocimiento y se pueda ya tener una realidad exacta de la situación actual.